Buenas noches, Sherilyn. Hola, cielo. Gwendolyn y tú no os parecéis mucho. Oh, ni me menciones a esa vaca. Su idea de una noche ideal es un buffet libre. Seguro que ya te ha soltado todo el rollo del trapecio. Lleva años contando lo mismo y siempre se le olvida aclarar que su fama le vino por aplastar de una vez en una caída a 6 espectadores, 2 caballos y al presentador. Bonito camisón. Puedes apostar que sí. Es mi favorito por la forma en la que su suave seda acaricia mi piel y moldea mis caderas. Fue un regalo del corte. ¿Puedo examinarlo de cerca? Me gustan las emociones fuertes. ¿Qué te parece si jugamos un strip poker? Si me ganaras, podrías examinar el camisón todo lo que quisieras. Genial. El póker es mi perdición. Supongo que tendrás pareja, ¿no? Por supuesto, nena. Nunca salgo de casa sin ella. No perdamos el tiempo, entonces. Mi apuesto Taur. Lo siento, cariño. Nadie puede conmigo. Oh, has perdido. Dame lo que te jugaste. Esto, bueno, verás. ¿Qué tal si lo arreglamos de otra forma? Ok. Pero la próxima vez, además de lo que ya me debes, tendrás que jugarte algo más. Este debe ser uno de esos que pintan con los pies, pero cobran con las manos. Demasiado goloso para dejarlo aquí. Tan solo es un clavo torcido. El marco parece de caoba labrada. Esa sí es una buena idea. Creo que me va a venir muy bien que los vampiros no se reflejen en los espejos. Podré ver las cartas que lleva Sherilyn reflejadas en el espejo a través de su cuerpo. Ahora ya no se me escapa ni una partida. Buenas noches, Sherilyn. Hola, cielo. ¿Te apetece otra partida de strip poker? Por supuesto, rey. Ya sabes las reglas. Si pierdo, te doy mi camisón. Por el contrario, si gano, tienes que darme tus pantalones. Y la gabardina. Trato hecho. Vamos allá. Jamás había perdido un strip póker, a no ser que yo quisiera perderlo. Lo siento, nena. Quizá la próxima vez tengas más suerte. Pura seda. Parece no haberle importado mucho perder el camisón. Buenas noches, Sherilyn. Hola, cielo. Bonita sábana. Puedes apostar que sí. Es mi favorita por la forma en la que su suave seda acaricia mi piel y envuelve mi cintura. Fue un regalo del conde. Debo decirte que estás muy bien bajo ella. Pues imagínate encima. ¿Y no te da mucho calor? No es la sábana lo que me da calor. ¿Puedo examinarla de cerca? Oh,
Esto se va poniendo cada vez más interesante. ¿Qué te parece si jugamos de nuevo al strip poker? Si me ganas, podrías examinar la sábana desde cualquier ángulo. ¿Y si pierdo yo? Mi intuición me dice que tienes una buena racha. Creo que no puedes perder. Me apuesto todo. No, gracias. Ya he tenido suficiente póker por hoy. Tú te lo pierdes, cielo. Tengo que dejarte. Cuídate. Mi dormitorio siempre está abierto a diversiones y juegos, guapo. Hey, bien pensado. Debería proponérselo. Aquí tengo esta baraja de cartas para ti, nena. Mejor guárdala tú, campeón. Oh, el conde me esconde todas. Es una especie de pequeño ataúd de plata. Sin duda estas son las píldoras del doctor Mabuse. Son las que tomaba el conde para adelgazar. Oye, nena, tengo aquí un método para adelgazar que creo que es la bomba. Lo agradezco, pero hace tiempo que dejé de tomar esas cosas. Me daban tanto sueño. Son golosinas, pastillas de leche de burra, gominolas y esas cosillas. Perfecto, no se ha dado ni cuenta. Me gusta más hecha, pero no tiene mala pinta. Imposible. Me cortaré un filetito, siempre puede venir bien. Carne de primera calidad. Babuchas, chilabas, camisetas. Hay un poco de todo. Cualquier cosa que quiera de Egipto la puede encontrar en el puesto de Suquilla. No veo por aquí al dueño. ¡Seda! ¡Compro! Nunca me han gustado esas baratijas. ¡Compro! Bastones de Ra. Nadie le ofrecerá más que aquí. Tiene la misma nariz que mi prima Petula. Hola. Buenos días, señor. Salam, señor. ¿Qué desea, señor?
Quería comprar una baraja de cartas. Pues ahora mismo están agotadas. Pero si viene un poco más tarde, quizá haya llegado el pedido. Me pregunto si vende usted cerebros. ¿Cerebros? Bueno, digamos que eso sería mercancía un tanto especial, ¿eh? Amigo, ¿qué le parecería un estupendo cerebro recién extraído por el increíble precio de 1200? No tengo suficiente. ¿No podría hacerme alguna rebaja? ¿Por qué me ha tomado? Yo no soy uno de esos que andan regateando. Tenga en cuenta que mis productos son de primerísima calidad, señor. Tiene la misma barriga que mi prima Amy. Hola, amigo. ¿Qué? ¿Qué quieres que tienes para vender? Bueno, verá, yo... ¿Qué te estoy diciendo que si tienes algo, pasmao? Oiga, por favor, un respeto, que yo... ¡Que te vayas ya, que no me interesa! ¡Vuelve cuando tengas algo para ofrecerme! ¡Hasta entonces déjame paz, que no estoy aquí para estar de charleta! Vaya vinagre. Vendo barato. Toda clase de tejidos. Es enorme. Siempre he querido verla de cerca. Sarcófagos. Las pezuñas están cubiertas de arena. Buena pala. Parece que ha quedado una hendidura al descubierto, y yo diría que está hecha a propósito. No sé qué será, tiene forma triangular. Es arena del desierto. No creo que sea una buena idea. No sé qué iba a conseguir con eso, excepto quizás un acuario. Vaya choza. Está claro que a la momia le va muy bien. Son totalmente ilegibles para mí, aunque son decorativos.